¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente en una emisión de La Hora de King Kong, la quinta, este día jueves, en directo, directísimo, cuando son las 9:01, 2 minutos. Y tenemos muchos temas hoy, ¿eh? Pucha, que tenemos temas, tenemos cosas para conversar. Mañana contra República Dominicana, Bruno Bartichotto de titular. Eso me están diciendo. Yo vengo del lanzamiento del libro de Lucio Porto. Anduve medio perdido hoy día, lo confieso, porque tuve que hacer otras cosas. No estuve muy al tanto de los datos, pero lo voy a ir buscando acá y lo vamos conversando de qué les parece a ustedes que Bruno Bartichotto vaya a titular. Me parece un jugador con mucho potencial que puede dar, pero loco que aparezca de titular en el partido de mañana. Hay mucho para hablar. El cagüín de los árbitros, ¿eh? Otra vez el cagüín. Algún día, muchacho, yo tengo todos los papeles del tema de Castrilli. Todo. Cuando salga la resolución de aquí de la Fiscalía de Ñuñoa, que tiene que salir luego, los voy a leer acá. Los voy a leer para que lo disfruten, ¿ah? ¿Eh? Sí, que estamos tirando algunos titulares. El tema que ha llegado, hay un par de cositas para contar que está muy lindo. Está muy lindo, hay un par de cositas para contar. El tema de Vidal a Colo Colo, ¿qué les parece? ¿Bien? ¿Mal? ¿Está Vidal para ir a Colo Colo? ¿Qué dice el público? Ah, los voy leyendo, muchachos. Ah. Y hoy tenemos otra cosa. Hoy tenemos otra cosa. En este momento tenemos 6.100 y tantos suscriptores, casi 6.200 suscriptores del canal. ¿Ya? ¿Te acuerdas que para cuando juntamos 1.000 en Instagram, regalamos mi última novela en un muerto en el camarín? Bueno, ya ahí está el ganador, todo el asunto. Bueno, cuando lleguemos a 12.000 suscriptores de este canal, vamos a hacer, aquí lo tengo, un sorteo de triple pack, triple pack, Triple pack. triple pack. Entre los primeros 12.000, entre todos, vamos a sortear País Barra Brava, el libro El Cóndor Rojas y Un Muerto en el Camarín, los tres, pack completo. ¿Ah? Así que a suscribirse, cuando lleguemos a 12.000, vamos a sortear estos tres libros juntitos. Hay otro pack para más adelante, pero vamos a empezar con este. ¿Ah? Así que cuando lleguemos a 12.000, vamos a sortear estos tres libros. Así que preparados, muchachos. ¿Ah? Ahí vamos a dejar para Ibarra y compañía y todo el asunto. Ay, ay. Con el nivel del campeonato chileno, Vidal es más que bueno. O sea, hasta carreteando juega más que jugadores. Nuevamente la vergüenza de los árbitros, sí. Ojalá que Vidal no venga a revolver el gallinero en Colo Colo. Ojo que lo de Vidal no es que esté listo, sino que simplemente es una posibilidad y lo están sondeando. Ahora que Vidal que dice que se va del Flamengo. Así que no es que esté listo en Colo Colo, ¿eh? Con tranquilidad. Colo Colo, un mal retiro para la leyenda. Sí, Vidal a la U. No, le gustan las tallas. Ah, el tanque. Hablaremos de rock en algún momento, dice Pablo Martínez. Bueno, me gusta el rock, pero tampoco soy un experto, ni mucho menos. O sea, también escucho. Hola, el Pelafustán le fue a vender pescado podrido a los pobres turcos. Víctor Lodino. ¿Quién? No, todavía no entiendo. ¿Quién? Impresionado, simpático, tortopaso, viene a reforzar el puesto que dejó el tortopaso. Está buena esa talla. De la Regnar, no sé cuánto, te la recomienda cinco novelas, Guarelo. Bueno, ya vamos a hablar de literatura, ya vamos a hablar de libros y vamos a recomendar algún librito. El último de Juan Andrés Piña sobre el Ribano está bueno, ¿eh? Está bueno, lo sacó la edición de la Universidad Diego Portales. Hablemos de los árbitros. Bueno, hablemos de los árbitros. Hablemos del cagüín de los árbitros. Ok. ¿Qué pasó? Es el cagüín. A mí esto me llegó hace como un mes, ¿eh?
No es que me llegó ahora. Cindy Nahuelcó y Loreto Tolosa, que son asistentes, o sea, son guardalíneas, hicieron una acusación en el Tribunal de Disciplina de la NFP en contra de Julio Bascuñán y Leslie Vázquez, que serían pareja, y que esto habría afectado las designaciones. Como la acusación no prosperó, mandaron una carta o sea, que escribieron un mail anónimo a denunciaarbitraje@gmail.com. Igual, ¿qué nivel de institucionalidad tiene una página que es Gmail? O sea, ¿es una página de denuncia real de los comités de árbitros o es una de cagüines? No sé, porque es Gmail, debería ser, no sé, arbeanfp.cl. Igual raro eso, ¿no? Y ahí dijeron que el de comportamiento de señor Bascuñán reiterativo con respecto a insinuaciones tanto a árbitras como exárbitras, personal femenino que presta servicio en la comunidad, lo califican como el señor de la noche, Bascuñán. Ok. ¿Qué pasó? Que Tobar, porque al final el que manda es Tobar. Si Bascuñán no designa árbitro, lo designa Roberto Tobar. Entonces, si Bascuñán está influyendo para la designación de árbitros, tiene que estar influyendo sobre Roberto Tobar. O sea, la acusación de Cindy Nahuelcoy y Loreto Tolosa es a Roberto Tobar. Es él el que decide. Entonces, finalmente se les devolvió contra ella, porque supuestamente, primero, la cuestión de denuncia de árbitros fue anónima, y después le dijeron a Tobar que no eran contra él. ¿Ah? Tuvieron el oficial de cumplimiento de la NFP, Miguel Ángel Valdella, se descubrió que el mail era Tolosa y Nahuelcoy y que en el fondo estaban enojadas porque habían nombrado a Leslie Vázquez al Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda en lugar de Cindy Nahuelcoy. Es el cagüín. Es un cagüín. ¿Para qué estamos con cosas bien cornetas? Es un cagüín. Ahora, las acusaciones en contra de Bascuñán, de acoso y ese tipo de cosas, es grave. Eso es grave. O sea, ya pasa el cagüín y por eso estas dos árbitras asistentes podrían recibir alguna sanción. Eso es lo que tengo hasta ahora. Ahora, no me extrañaría que haya fogoneros detrás de Nahuelcoy y Tolosa. Fogoneros del club del póker. No me extrañaría que haya un ex presidente del sindicato de árbitros ahí. ¿Por qué? Porque este cagüín me llegó hace como un mes a través de un reportero amigo y aparecía un señor ahí que yo conozco. Lo voy a buscar para no hablar al peo. Voy a buscar el cuando me llegó esto de este cagüín. A ver, no voy a mostrar al reportero. Ta, ta, ta. De aquí una cuestión que no tiene que ver. Más para atrás. Ya. Aquí está. Aquí viene un documento en contra de Julio Bascuñán. Aquí está la denuncia. Me había llegado hace como un mes. Me había llegado esta denuncia. Ah, claro. La denuncia en contra de Julio Bascuñán. Había una denuncia en contra de él. Y era de John Harasich, el expresidente del sindicato de árbitros. No sé si todavía lo es. Ahí está, pues. Bueno. Ya encontramos el fogonero. Este es un cagüín muy ordinario, los árbitros, papá. No nos vamos a quedar ahí, no nos vamos a quedar metidos en ese pantanal. Mucho más grave es intervenir el VAR. Mucho más grave intervenir el VAR en un partido por el descenso. Mucho más grave es algo que se llama el llamado del más allá. Pero como esto está siendo investigado por la justicia todavía, me voy a guardar esa historia. La tengo todo el archivo en el computador. Y ya la voy a contar. Y voy a leer transcripción de conversaciones ahí. Ya vamos a ir con eso.
Este, Cahuín, Nahuel Coy, Tolosa, ¿cuánto se llama Leslie? ¿Cuánto? Es una teleserie muy ordinaria. ¿Para qué estamos con cosas, cabrón? No, no nos vamos a quedar empantanados en esta cuestión. No, que resulta que pololea y que no sé qué cuestión y no nos vamos a meter aquí. No, 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 no. En fin. Ah, el pelafustán que le fue a vengar. Pobres turcos cajigao. Claro. No. A ver. Hablemos ahora de cajigao. Hablemos al tiro. Tiro. Al tiro hablamos de cajigao. ¿Qué dice el público? ¿Hablamos de cajigao o no hablamos de cajigao? ¿Quieren hablar de eso o no? Sí, juegue ya. Me voy a detener brevemente en cajigao. ¿Por qué? Porque la próxima semana, el día jueves, se va a cumplir casi un año, un día más, un día menos, del incidente en Radio ADN. Y ahí voy a contar todo bien, tranquilo. Vamos a hablar dos cosas la próxima semana. Del partido de Chile con República Dominicana, del partido de Chile con Bolivia, que es más, supuestamente El apretón. el que es como el gran ensayo general ante la eliminatoria. Y vamos a hablar de mi incidente en Radio ADN con Cajigao. Y ahí voy a contar una serie de cosas que me hablaba gente de la NFP y qué sé yo. Patito, no encuentro mi tablet. ¿Estará en la pieza? ¿Puedo ir a ver en la pieza? Bueno. ¿Qué pasa con Cajigao? Que ayer, o antes de ayer, cuando firmó por Galatasaray, cosa que es problema de Galatasaray y de la gente que lo contrató, Cajigao hizo unas declaraciones. Gracias. Aquí está. No, vamos a dejar ahí. Quiero tenerlo. Cajigao hizo unas declaraciones al diario Marca y dijo, a propósito de su paso por el fútbol chileno, tuve una oferta de renovación hasta el 2026, pero ya 2 años en Chile y en cierto modo llegó para una función muy concreta. Entiendo que en gran parte esa función se cumplió. ¿En qué parte esa función se cumplió? Yo les pregunto a usted, ¿en qué parte la función de Cajigao se cumplió? ¿Se armó una estructura de selecciones menores? No hay nadie entrenando ahora. ¿Consiguió los jugadores en momentos difíciles? Por ejemplo, Ben Britton para la triple fecha, cosa que Argentina sí trajo jugador a Inglaterra, Colombia trajo jugador a Inglaterra y Chile no, no lo consiguió. ¿Hubo un plan nacional? No lo logró. Entonces, ¿en gran parte de qué se logró ese su cometido? ¿En qué? En llenarse los bolsillos. Cajigao ganaba, decían, 30 mil dólares mensuales, por lo bajo. Por lo bajo, vivió mucho tiempo en el Hyatt, ahora se llama Mandarín, vivió mucho tiempo en el Hyatt, a cuerpo rey. Cuando él llegó, supuestamente venía gerente de selecciones a reemplazar a Ian McNiven, echó a Ian McNiven, después dice que él no lo echó. Por eso lo vamos a guardar para la próxima semana. Pero Cajigao estaba echado. Cuando llegó Berizzo, Cajigao ya estaba echado. ¿Y por qué Cajigao estaba echado? Porque cuando Berizzo, primero, cuando llega Berizzo, Cajigao le arma una nómina y le mete jugadores de representante. Y en esa nómina, por ejemplo, no estaba Méndez de Unión Española. ¡Ah! ¡Ja, ja! No estaba Méndez. Qué rara la nómina que hizo Cajigao, ¿sabes? Segundo, cuando Berizzo se junta con el plantel y van a Japón. Llega un día Cajigao y le manda de vuelta al médico a Santiago sin avisarle a Berizzo. Y ahí Berizzo lo encara y le dice: conmigo se acabó. Cuando trascendió esta noticia, y a mí me llegó de una muy buena fuente, gente que amiga de Berizzo, Cajigao dice: ah, sí que estoy peleado con Berizzo, y publica una foto con Berizzo. Pero ¿sabes qué foto publicó? La foto del día que firmó por la selección chilena. O sea, era la única foto que Cajigao que tenía con Berizzo. ¿Cómo habrá sido su estrecha amistad
que no tenía una sola foto que no fuera el día que firmó por la selección chilena, el día en la conferencia de prensa de Juan Pintura. Patético. Bueno. Cajigao se hizo millonario en Chile. Algunos dicen que se llevó cerca de $1 millón. Y se andaba paseando con un plan. Con un plan. A ver. El año 2021, Corengia, ¿se acuerdan de Corengia, que ahora está en Ecuador? Llevó un plan al NFP para trabajar con inferiores. Cajigao lo recibió muy mal y salió Corengia hablando en contra de él, que aquí no se planifica, no se trabaja, no se hace nada. Okay. Y al año siguiente, cuando Cajigao vio que se le incendiaba la cuestión, que ya se iba porque no había hecho nada, aparece con un plan de divisiones inferiores. ¿Y qué hizo el vivo? Agarró el de Corengia y el que había dejado el flaco Leiva en la NFP. Ese era su plan de divisiones inferiores. Y andaba pasándose con la carpeta. De hecho, el día que fue a la radio ADN andaba con esa carpeta. Mira el cornetazo. Andaba con algo que era de Corengia y con lo otro que había hecho el flaco Leiva en la época de Sebastián Moreno. Ese era el gran plan de Cajigao. Se fue Cajigao y no quedó nada. No hay una selección trabajando que no sea la adulta. Así es que en gran parte cumplió, en gran parte llenarse los bolsillos. Lo que pasa es que acá nos encantan la gente que da la bonita. Nos encanta porque hablamos mal, nos expresamos mal, no sabemos ser contundentes a la hora de no somos retóricos, ¿ah? No sabemos seducir a través de la palabra. No tenemos el don en Chile. Nos expresamos mal, somos un país de lenguaje pobre. Entonces llega un español versero y caen todos rendidos, pero no solo un español, llega un argentino versero. Aquí el que habla bonito se la lleva. Bueno, y Cajigao le vendió el buzón con cartero y todo en la NFP. Ahora, ¿por qué llegó Cajigao? ¿Cómo llegó? La próxima semana, y ahí voy a mostrar varias cosas. La próxima semana, cuando se cumple un año del incidente. ¿Ah? Bueno, muchachos, somos Paul más Europa, así que nos gusta. Somos acomplejados. Nunca había visto una encerrona así donde estuvieron. No, la próxima semana vamos a hablar de eso. Investigue la ANFA, el negocio que tiene el fútbol. Si la ANFA es un buen agujero negro en el fútbol chileno. Hoy tenemos 850 conectados en este momento. Vayan mandando su pregunta. No hablemos más de Cajigao, muchachos. La próxima semana, en serio, nos vamos a juntar aquí a las 9 y voy a contar todo. Voy a contar todo y voy a, de este teléfono, voy a sacar algunas conversaciones con gente de la NFP, sin nombrarla, pero para que vean el ambiente que había. Cajigao descubrió, bueno, no las mentí, descubrió a Brit. Aquí alguien se está riendo de una cosa del libro, el plátano. Oye, ya no hablen de la novela. Vamos a ver cuál es la formación. Cuenta la que tenía de Pablo Ye. No, Pablo Ye, papá, Pablo Ye. Pablo Ye, muchacho. Voy a contarme a lo mismo. Siempre les pido a ustedes que sean el pensamiento crítico. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico es fundamental. Cuando uno mira las cosas con distancia, queda inmune a un montón de problemas. Cuando uno establece parámetros, distancia, pone las cosas en su sitio, sin romantizar, sin pensamiento mágico, sin infantilismo, sin pensar con el corazón. Ah, eso está bien para el pololeo, aunque a veces termina mal, seguramente. Pero cuando uno piensa con la, como decía un profesor mío, con el coco de arriba y no con el coco de abajo, descubre cosas. ¿Cómo se llama este estafador? ¿Cuál de todos? El que dijo que era karateca, el que estafó Iván Núñez. Ah, ¿cómo se llama el que estafó Iván Núñez, muchacho? ¿No estaba el
Garay, Garay. Bueno, le voy a dar un ejemplo de cómo no funciona el pensamiento crítico. Rafael Garay. Primero, no existen las rentabilidades milagrosas. Cuando usted a alguien le diga, hagamos un negocio y te voy a dar una rentabilidad del 40%, es una pirámide, te está estafando, te va a robar. No existe. Otra vez un tipo me quería vender unos brokers de acciones. Me habló de rentabilidades semanales. No existen las rentabilidades semanales con acciones, papá. No existen. Las acciones, si tú quieres ganar plata de una semana para otra con acciones, a menos que tengáis un dato y hagáis una pasada, como hacían en Chile, como se hace en Chile, la gente que está con. A menos que tengáis información privilegiada. Pero esos son muy pocos. Y no la andan contando. Ok, Garay. Garay dijo, primero que era maestro de karate, ¿no? De karate, y andaba vestido y hacía el tono. Pero dijo que había agarrado el cáncer cuando entró a la central de Fukushima. Y los hueones le creyeron. Fue un matinal, Garay. Aquí, Quincón. Fue un matinal, Garay. Y dijo que había entrado a la central de Fukushima. O sea, ni el ejército japonés entró a la central de Fukushima. Vio entrar un pelafustán chileno, falso karateca, pelado. Y le creyeron. No, yo me agarré el cáncer en la cabeza y entré a la central de Fukushima. ¿Y aquí entraste a la central de Fukushima a pegarle un caratazo al núcleo de plutonio? Y el tipo que lo estaba entrevistando no fue capaz de decirle, oye, para hueveo, entrate. Y yo creo que si Garay decía, oye, ese día entré a la central de Fukushima con Ultraman, fuimos los dos. Con Ultraman, Ultra Seven y con Goku. Fuimos todos. Y después nos fuimos volando, lo hubieran creído igual. Imagínate, güey. Bueno, por eso hay que mantener, cuando se escucha una barbaridad, especialmente en los medios, hay que mantener la distancia, viejo. Y cuando usted tiene la cabeza fría, yo a mí, mi gran crítica es lo de Cajigá, no haber mantenido la cabeza fría, porque en verdad había para darle, pero hay un par de cosas más que no estaban bajo mi control. Se te da para cualquier caso. En fin, hay que mantener siempre la distancia. Garay le vendió pomada a todos porque la gente no mantuvo la cabeza fría. No vio la cuestión. Cuando alguien te dice, papá, y con esto cierro el tema, Garay, oye, tengo un cáncer cerebral de 12 centímetros. Un tipo que tiene un quiste acá de 12 centímetros no puede hablar, viejo, no puede caminar. Está postrado. Y nadie se le ocurrió preguntar, oye, pero ¿cómo? ¿Cuánto? ¿De cuánto? No había nadie, no había un médico escuchando. En fin, bueno, lo que pasó en los matinales cuando decían que el 2012 se acababa el mundo. Y ponían un astrónomo y al lado ponían a Lucho Arenas Jr. que estaba juntando agua y los ponían al mismo nivel, los ponían charlatanes. Qué peligroso es todo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Claro, ahí está, en Netflix están las series de Days. Sí, pues esa es la serie sobre Fukushima, la estuve viendo un rato. Alguien me preguntó, ¿qué arquero? ¿Qué pasó con Vidal en la Copa América de Brasil? Saludos de South Wales del Sur en Australia. Chris, ya, saludo a ti. Tenor Garay, era Chanta Garay, ¿eh? La polémica a favor de los árbitros, ya hablamos, Pancho, de eso, hablamos. Lucho Arena. ¿Tendrá Lucho Arena Junior el agua todavía guardado, no? Tenía botellas, y más encima, guachaca, porque tenía como botellas de reciclaje. Esa agua está calentita, está rica. Ay, ay, ay. Saludos al glorioso Arturo Fernández Miguel, que cumple 120 años de vida, sí. Bueno, lo dejé, me quedo en el aire, lo dejé. Recuerden, muchachos, que si llegamos a 12.000 suscriptores, vamos a regalar el triplete, País Barra Brava, el libro El Cóndor Rojas, se me está cayendo, ahí está, ay, se me cayó el lápiz de Kiko, el libro El Cóndor Rojas y Un Muerto en el Camarín, cuando lleguemos a los 12.000 suscriptores del canal de YouTube. En este momento estamos en 6.000 y algo. Así que gracias, Patito, por darme el lápiz. ¿Qué pasó? Guede. Que cuando Guede se va a Colo-Colo, dos cosas. Por eso hablo del
Por eso siempre hay que mantener una distancia. El primer entrenamiento. Y ahí es donde dije, este le está vendiendo pan duro a todos los... Oh, pero cómo son tangibles. Y lo dije en la radio. Llega y dice, hace un entrenamiento público. Entrenamiento con público, van todos los reporteros y qué sé yo. Y llega y dice, delante, para las cámaras, para la gilá, para la tribuna, para el huevonaje. ¡Al ataque! ¡Quiero un fútbol ofensivo! ¡Quiero granada! ¡Vamos todos! ¡Vamos, guagua! ¡Esto es lo que quiero de Colo Colo! ¡Y a todos se les caía la mano! ¿Y qué pasó? Que al otro día no dejó de entrar a nadie en el entrenamiento. Y nunca más entró nadie en el entrenamiento. Y resulta que un día había unos familiares de un pobre guardia y los trató como el orto. Claro, hizo esa primera puesta en escena para que todos le compraran lo del té. Y después, cuando ya había instalado la idea, cerró y se portó horrible. A Nicolás Córdoba, que era técnico palestino, le hizo la vida imposible. Imposible dentro de la institución. ¿Por qué? Porque tenía gente que había dejado. Guede. Le espiaba los entrenamientos. ¿Te acuerdas cuando descubrieron una cámara en la cisterna antes del partido Colo-Colo con Palestino? Una cámara que había instalado un funcionario en complicidad con Guede. Bueno, por eso, ¿se acuerda cuando Guede, ¿cómo se llama este central de Católica? Es horrible. El argentino, el que se retiró ahora, cuando dijo que lo quería para Colo Colo. Ayúdenme, muchachos, ustedes que tienen más sinapsis mentales. ¿Cómo se llama? Lanaro, gracias, Germán Pacheco. Cuando dijo que quería a Lanaro para Colo Colo, y resulta que Lanaro tenía contrato vigente con Católica y era titular en el equipo de Mario Sala. ¿Por qué lo hizo? Porque tenían el mismo representante. Lo hizo, no. Y me acuerdo que le preguntaron a Mario Sala y Mario Sala decía, no, yo sé por qué se hacen estas cosas, yo sé, pero nunca quiso decir. No, papá, ¿cómo les vendió pan a todos? Pudo haber sido un gran entrenador, porque conceptualmente Guede era muy bueno. El problema es que no podía contra sí mismo. No podía contra el bandido que llevaba adentro. No podía. Ay. Elías Figueroa me dice, Copa Negra. ¿Por qué crees que Berizzo es tan importante la presencia de Vidal a pesar de su momento? Hoy habló Berizzo, no lo escuché. Perdonen, yo sé que lo defendió. Lo que sí recuerdo... aquí dice Iván Canales, según Valdía fue el mejor entrenador que tuvo. Sí, y otro que dijo eso fue el Pájaro Valdeo, jugador que yo admiro mucho y que yo le creo. De hecho, ¿cuántas veces le salvó el tuje Pájaro Valdeo aquí? Que Vidal, ahora que sabe que está jugando los descuentos en la selección, de la selección quiere mostrar que todavía se la puede. Porque antes a Vidal le sobraba, pero ya no le sobra. Entonces a Berizzo le ha demostrado que él está a entera disposición y que se va a jugar el pellejo. Porque sabe que ya no está jugando en Brasil, que ya no tiene el despliegue de antes. Por lo tanto, según Berizzo, era el primero en entrenar, el primero en presentarse, que anda pero derechito en la selección. Cosa que no ha, en otros procesos no ha ocurrido. Ese es el tema con Vidal. Ese es el tema con la selección y por eso Berizzo lo quiere tanto, porque según Berizzo es un gran ejemplo para el resto de los jugadores. Porque ojo, y este detalle es importante. A Guede no le perdonó el partido con Delfín. No eres el único. Esto es importante. La cultura del entrenamiento que tiene la generación dorada, gran parte de eso tiene que ver con Bielsa, evidentemente, también con Sampaoli, que le sacaba la mugre a los jugadores, y también el hecho que hayan jugado la gran parte en liga exigente en Europa y en equipos, no todos, pero muchos en equipos de primera línea y en los otros, en equipos europeos de campeonatos importantes donde no hay espacio para la chacota. Esa cultura de entrenamiento no está en esta generación. No está en esta generación. Y lo que contaban fue que en uno de estos partidos contra Polonia, no sé si contra Marruecos, que los jugadores iban al gimnasio y resulta que en el gimnasio estaba Medel, estaba Vidal, estaban los viejos,
Isla, no sé si Isla todavía estaba, pero estaban los viejos, no estaban los cabros. Cuando debían ser ellos, que están en la plenitud, ser los primeros en ir al gimnasio. Ese es el tema. Sampaoli salvó a Vidal cuando chocó en plena Copa América. No, lo salvó la presidenta Bachelet. ¿Verdad? Lo salvó la presidenta Bachelet, Ignacio Ruiz. Te voy a contar lo que pasó ahí. Fíjate que hace algunos años, no muchos, yo fui a jugar un torneo de golf muy raro en el Sport Francés. Invitaba a Casillero el Diablo, que si quiere auspiciar, aquí estamos. Bienvenido. Bienvenido. Y estaban dos glorias del Manchester United, Dwight York y Andy Cole. ¿Se acuerdan de ellos? Yo jugué con Dwight York, jugué con él. Y estaba Rosenthal. Rosenthal que trabaja para Felicevich. No estoy descubriendo petróleo, no acabo de descubrir no estoy dando un nuevo, ¿cómo se llama? Una nueva aplicación de inteligencia artificial. No, lo sabe todo. Rosenthal trabaja para Felicevich. De hecho, tiene incluso una zona. Creo que Rosenthal se preocupa de los jugadores que van, no sé si a Israel y la Yugoslavia, a Croacia, en fin. Entonces, está conectado nuestro amigo Diego Sáez. Un saludo grande a Dieguito Sáez, ¿eh? Mano a mano con George. Diego Sáez, yo estuve ahí, Dieguito, qué grande, bombo, qué grande. Bueno. Y Rosenthal en un momento me dice que Arturo Vidal tenía, todavía era presidenta de Michelle Bachelet. Arturo Vidal tenía teléfono directo con Michelle Bachelet, la llamaba directamente. Entonces Arturo Vidal sentía, lo estaba diciendo alguien que trabaja para Felicevich, o sea, que trabajaba, que era su representante, que eso le hacía mal porque él creía que podía hacer cualquier cosa. Si llamaba a Michelle Bachelet, espero que no la haya tratado con ningún sobrenombre, creía que podía hacer cualquier cosa. Porque, ¿qué pasó? Y aquí la mirada con distancia es importante. Ojo grande, el Mundial de Israel sacó ahora sí y apenas perdió con Uruguay. Qué lindo partido ese con Brasil de Israel, ¿eh? Oye, ¿vieron el 6 de Uruguay, Martínez? Qué crack, claro, contra Nicaragua, pero qué crack. ¿Qué pasó? Choca Curao Vidal. Y Sampaoli queda. Bueno, a todo esto, esta noche a mí me llamó Sergio Jadue, güey. Fue rara esa, güey. Yo estaba en Antofagasta, habíamos hecho un partidazo Paraguay-Jamaica, con el gol más feo de la Copa América. Un rebote en el hocico, no me acuerdo qué. Y llego al hotel en Antofagasta y entro un llamado de Sergio Jadue. Oye, mira, te quiero explicar, papá, 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 papá. Y yo digo, chuta, puta, ojalá esto no afecte a la selección, nuestra Copa América, papá, 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 papá. Y nada, pues y después pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? Que Sampaoli quería echar a Vidal. ¿Por qué? Porque Sampaoli necesitaba ganar esa Copa América. Él ya se quería ir. Ya se quería ir de la selección. Necesitaba ganar esa Copa América. Necesitaba que el equipo estuviera enfocado. Y Vidal estaba, pero en la cumbre de su fútbol. Entonces, llega y se va, le dan libre. Se va al casino y choca que era un Lamborghini, un Lamborghini. Lamborghini, lo hace mierda, qué sé yo. Y lo quería echar. Y lo tenía echado. Hasta que le entra, si a mí me entró el llamado a Jave, a Jave le entró el llamado a Doña Michelle. Y le dijo, Sergio, no quiero que saques a Vidal, porque Vidal es un niño que ha sufrido mucho, papá, y nosotros estamos trabajando en el tema de creo que los niños con diabetes tienen una cosa ahí, con un hijo de Vidal, no quiero dar mal dato y tengo muy buena hacer, y no lo puede echar, te lo pido, y no lo sacó. Y no lo sacó. Y al final, Vidal termina jugando la Copa América por intervención directa de la Presidenta de la República. Y yo voté por ella. Pero me parece que ahí se equivocó. Ahora, si ustedes analizan, Vidal tiene las dos Copa Américas que ganó Chile, la del 2015 y la del 2016. La del 2015, Vidal, después del incidente del choque, jugó correcto.
Correcto, pero no fue el Vidal de ese momento, no era, no, no se condecía con su nivel. Jugó correcto, pero no fue la figura de Chile. La figura fue Charly Arangui, fue Medel, fue Alexis Sánchez, Vargas, Bravo, pero no fue Vidal. No fue Vidal, Vidal era, tendría que haber sido la figura de la Copa y no lo fue. Pero en la Copa América del 2016 Vidal fue la figura, fue crack, crack. Claro, ahí ya no hubo incidente, no hubo nada, pero Vidal sintió el choque. Analicen los partidos, velas con calma. Sintió el choque. Bueno, esa fue la intervención de Michelle Bachelet en el caso de Vidal. ¿Fue mejor la Copa América del 2016? Sí, fue mejor, porque además intervenían los cuatro equipos de la CONCACAF con titulares. México acá vino con suplente. El 2016 jugó con titulares. ¿Qué están preparando? Los del fútbol que lo paralizan, algo están preparando, no sé. En Chile, no, ¿por qué no se vive tanto el fútbol como Uruguay y en Argentina? Porque no es un país futbolizado, muchachos. Chile no es futbolizado, Chile no es un país deportivo. Aquí a los chilenos nos gusta ganar. Entonces gana el Chino Río, toda Plaza Italia. Gana Massú González, toda Plaza Italia. Gana la selección, toda Plaza Italia. El Oso gana el Oscar, toda Plaza Italia. ¿Ah? Una mujer fantástica gana el Oscar, toda Plaza Italia. Aravena gana el premio Pritzker de arquitectura, toda Plaza Italia. En el fondo, a los buenos les gusta ir a huear a Plaza Italia y se cuelgan de la selección. A la gente no le gusta, le gusta pasarlo bien. Y bueno, al final terminan yendo a Plaza Italia y le hicieron pelota. Hoy estuve con Lucio Porto presentando su libro. A todo esto me voy a desviar un segundito. Sácalo de arriba. Presenté este libro y lo tengo marcadito porque la presentación. Ah, he aquí el lugar donde Armarte fortalece un libro de filosofía y me regaló un libro de poesía muy lindo, un poeta totalmente desconocido en Chile, que es chileno, Hernán Carvajal. Poesía, obra no publicada, Hernán Carvajal. No sé dónde se puede conseguir este libro. ¿Vale? Fue muy lindo lo de Lucy Porto, ¿eh? Me tocó estar en Plaza Italia hoy día. La verdad es que la calle Almirante Simpson, donde estaba antes la Casa de Cena, el Hotel Principado de Asturias, donde estaba el antiguo Comité Olímpico, está destruida. Parece Siria, compadre. Parece Siria eso. ¿Cuándo vamos a reconstruir eso? ¿Cuándo vamos a terminar con la anomia? Eso está mal, viejo. Terminemos con eso, ¿ah? ¿Eh? Qué mal. ¿Qué logramos con eso? Va a salir Kast, presidente. Ah, no. Si no somos futbolizados, ¿por qué solo se habla de fútbol? Porque no somos nada. De algo hay que hablar, papá. Este es un canal que esencialmente se habla de fútbol, pero la casa de escena me comí los mansos bajones, dice Iván Canales. La casa de escena, sábado 4 de la mañana, era brava, ¿eh? Era brava, brava, ¿eh? Era brava. ¿Por qué Mike Nichols no hizo la separación del LFP? Buena pregunta, tal vez no alcanzó, ¿eh? ¿Sigue jugando golf en María Pinto? La pregunta que yo te hago, Rodrigo, es si sigue existiendo la cancha de María Pinto, porque se echó a perder una bomba y se secó. ¿Hasta cuándo Medel en La Roja? Bueno, le gusta mucho Medel a nuestro técnico, Eduardo Berizzo, como volante central. Cuando yo dije esto hace 3 años en la radio, me mataron, pues. Y Medel incluso me tiró una ironía. Bueno, ahí está ahí. ¿Ah? ¿Qué pasa con los panamericanos? ¿Cómo vamos con los atrasos? Atrasados, pues. ¿Qué pasó con Cortés? No lo puedo contarlo. ¿Viste? María Pinto cerró por falta de agua. Era rica cancha esa. Lamentablemente, falta un Valdivia. Sí, falta un 10. Y ojalá Valdés asumiera esa posición y Altamirano se comiera unas cazuelas y tuviéramos ese 10, ¿ah? ¿Eh? Tuviéramos ese 10. Oye, les recuerdo que el domingo vamos a tener otro directo. Sí, pero más Bueno, tempranito, a las 9, tempranito, sí, a las 9, a las 9, Patito, a las 9, ¿ya? ¿Por qué Uruguay saca buenos jugadores y tiene una liga más mala que la nuestra? Sí, tiene mala liga Uruguay, pero no sé si ustedes han ido a Montevideo alguna vez. Si van a Montevideo, van a encontrar equipos de segunda división entrenando en la calle, y no entrenando en la calle, no con arcos marcados con piedra y jugando tiro al arco, sino que jugadores con buzo entrenando en la calle. Eso es ser futbolizado. O sea, los tipos son semiprofesionales, los de segunda división, tercera división,
y entrenan en la noche y van por la calle entrenando todos los días. Es un país futbolizado, pero Uruguay también nos gana una cosa, la educación, pues, papá. ¿Escucharon hablar a los jugadores uruguayos, los que salieron campeones sub-20? Parecen tipos maduros, parecen futbolistas. De hecho, este alcance me lo hizo el Tigre Cruce, ¿eh? Le doy la derecha con eso, ¿eh? Me hizo este alcance, que uno escucha hablar al jugador uruguayo y dice, wow, este compadre parece un jugador veterano. Y no, y tiene 18 años. Ahí hay una ventaja muy grande. Dan un poco de humo. ¿Dónde te gustaría ver a Vidal? Dice Sebastián Molina. Me gustaría verlo en Colo-Colo. Sí, Me pues. gustaría ver, me gustaría Medel en Católica, Vidal en Colo-Colo, Edu Vargas en la U o Sánchez en la U y tener una Superliga. Pero no va a ser, pues papá, no va a ser. ¿Por qué no se fue más a Toulon? Marco Antonio, mi handicap es 18. ¿Por qué no se fue más a Toulon? En el incidente Cajigao, yo le pregunto a Cajigao, ¿por qué no fuimos a Toulon? Y él me dijo, no tenemos entrenador para ir. Y resulta que estaba Caputo Juan Pinto Durán. Otra mentira. No se fue más a Toulon, lo siento, es una lástima porque Toulon era buena, Toulon fue la base. Los años que se fue Toulon, porque se fue el 2009 y el 2010, no recuerdo si se fue el 2011, pero de ahí salieron jugadores para el bicampeón de América. Para Bielsa fue fundamental Toulon, fue fundamental para armar el equipo. No, ¿y no se puede volver a Toulon? Bueno, yo creo que sí. Oye, tenemos muchas preguntas y vuelan, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué mi yate no se paga solo, Cajiga? Bueno, hay que enseñar a los niños a ser campeones para que se mentalicen de abajo. No, hay que enseñarles a jugar fútbol, hay que educarlos, hay que enseñarles. Hay una cosa que le escuchaba al Dano que está muy buena, que estaba en contra de los entrenamientos a un toque. ¿Por qué? Porque los jugadores ya no regatean, ya no gambetean, ya no driblan, ya no hacen fintas, o sea, de todos los sinónimos. Entonces, al jugar un toque, el jugador no encara, siempre descarga. Está bien jugar un toque porque la técnica del pase es fundamental en el fútbol, pero hay un momento que tú tienes que desequilibrar por capacidad individual, por habilidad. Y si siempre, y si a los 10 años estás jugando un toque, ¿cuándo vas a aprender a gambetear? Entonces, Valdano decía, no me gusta esto de entrenamiento un toque. Especialmente con los niños, porque no les enseñé a encarar, a ser valiente, a atreverse. Y eso es fundamental. En el fútbol, el que encara, el que gambetea, vale el doble. Por algo, a Diego Forlán, su papá, Pablo Forlán, le dijo, hazte delantero. Yo fui defensa. Ganemos plata. ¿Ah? España tocó la pelota 1.000 veces contra Borré que nunca tiró al arco. Exactamente. Exactamente. ¿Qué piensa el Chiqui Tapia contestándole a Mbappé? Ah, tontería. El Chiqui Tapia está en Sanadú. Ah, el Chiqui Tapia está en el Olimpo. La hizo toda. Chiqui Tapia, campeón mundial. Chiqui Tapia arma el mundial juvenil Argentina cuando Argentina había quedado casi última en el Sudamericano. Chiqui Tapia hace llover, ¿no? Cualquier cosa. Ah, Chiqui Tapia, el nuevo Jave. ¿Ayudar a Argentina a salir campeones de Qatar? No sé, pero no la perjudicaron. Por eso cuando los argentinos tienen el discurso contra todo, me irrita mucho porque, oye, te cobraron todos los penales, pues papá. Yo no discuto que Argentina es un gran mundial y que al final mereció ganar porque la arrugada de Francia en la final es indecente. Pero no podía estar diciendo que la FIFA no quiere. Hay artículos de la prensa argentina que hablan de que Argentina, de que la FIFA no quería que Argentina fuera campeón. Chuta, menos mal, porque a la hora que sí quería fue que fuera campeón, los árbitros cabecean los córner. No, ya, está bueno, ya. Arrugó Francia. Hasta los 22:30, pues bueno, no, tranquilo. Vamos poco a poco. Argentina regalona de la FIFA. Sí, pero para ser regalón de la FIFA hay que ser bueno, pues papá. No, no lloremos. Si para ser regalón de la FIFA, mira. Si para que te quieran tenés que ser bueno. Para que te protejan los árbitros tenés que ser Messi. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tienen Mbappé, son mejores de Europa y Sudamérica. Mira, Jadue también fue regalón. Oye, si Jadue agarró la cola. Jadue agarró el vuelto. Jadue cuando llegó Grondona le pasó dos palos verdes. Dijo, Quédate callado. estate callado y vos firma todo lo que se te pase. ¿Ah?
¿Qué sabe de la Casa Alves? ¿Qué hacen realmente ahí? Supuestamente es para alojar a los jugadores que vienen de entornos muy complicados, los que son de fuera de Santiago. Pero también hay una responsabilidad individual, muchachos. Yo les pregunto a ustedes, ¿a qué edad se dieron cuenta que sabían diferenciar el bien del mal, lo bueno de lo malo? ¿Recuerdan cuando era chico y hacía alguna travesura, alguna tontería y sabía que estaba obrando mal? Entonces, claro, la Casa Alba puede servir para proteger a los jugadores de que, bueno, no entran los amigos, no hay fiesta. Pero llega un momento en el que el jugador debe entender que su futuro lo tiene él y no el no es no responsabilidad del club. Y si tú no decides, bueno, ¿qué vamos a hacer? Los niños de ahora tienen menos espacio de esparcimiento, así es, y se juega poco en la calle. Hace algunos años yo presenté un proyecto en la Municipalidad de Providencia cuando estaba la Pepe Rasuris, perdonen la referencia, que suena tan aristocrático, pero bueno, ahí es donde digo yo no me disfrazo de proletario. Ah, yo no digo, no, yo soy del pueblo. ¿Te acuerdas cuando Moza dijo, yo soy proletario? Dijo Moza. Y un plan, es un programa que se llama Fútbol Libre, Pichanga Libre, perdón, se llama, que era fomentar el fútbol de plaza, para fomentar el fútbol de plaza, porque ahí en el fútbol en la plaza o en la calle se fomentan muchos valores y se fomentan muchas habilidades. Primero, cuando tú jugáis en la calle o en la plaza, eres mucho más hábil, porque el terreno es irregular, porque el arco es más chico, porque hay que esquivar al rival, la piedra, el árbol, el banco, el auto. Pero además porque tú el lugar en el equipo te lo tienes que ganar solo. No hay un adulto que diga, ya juega tú, juega tú. No hay no estáis sentado con un peto esperando que un adulto te deje jugar, sino que tú tenés que ganarte el lugar. Y por eso está el tema este de elegir, yo elijo este, yo elijo este, y por eso es tan importante ganarse un lugar y los que son más malos lograr no ser el último elegido. Eso es muy importante. Y eso lo fomenta el fútbol callejero y es muy bueno. Es muy bueno la habilidad, el compañerismo, la complicidad entre los niños, muy bueno. Yo hice todo un plan sobre eso. No, la primera reunión, compadre, hay una encargada de deporte. No. Fue puro perder el tiempo, ¿eh? Fue puro perder el tiempo. Tengo 1.350 conectados. Gracias, muchachos. Uy, ¿y esta edición? ¿Qué pasó, notición? Se va el Betis, sorpresivo anuncio. ¡Epa! ¡Epa! Pellegrini se va del City. Vamos a buscarlo Betis. del Betis, a ver. ¡Epa! Mira. ¡Ojo, ojo, papá! Ojo, ¡Ojo, ojo. ojo! Aquí. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Pellegrini es polémica. No pudo. Manuel Pellegrini se va. Se va del Betis con polémica. Este es un jugador. ¿Dónde está eso? Ah, dicen que un club de Arabia. ¿Dónde salió eso, patito? ¿Futbolero? No, pero el futbolero. Pero, ¿No? Pato, me hiciste caer, weón. Pero si el futbolero tira puro. Pero el futbolero no es serio, weón. Me cagaste, weón. Pero, Pato, weón. ¡Ah! Perdone, muchacho, el futbolero. Tira, pone. ¿Por qué Brian Cortés se va de Colo-Colo? Y no es, pues, weón. No, el futbolero, no. Puta, me cago. Me cago. Ay, 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 ay. Está. Oh, ay, ay, estoy en la B. Me fui a primera vez, compadre. Que me muestran una, yo digo, Marca, AS, Sport, algún diario español, un diario chileno, porque hay filtros editoriales, pero mentira, el futbolero, vayan al futbolero. No sé quiénes son los futboleros, pero muchachos, tiran más humo que el volcán Villarrica, pues, weón. Ah, son una máquina de humo, weón. Ah, ay, menos credibilidad que la legal, tiene razón. Oye, a propósito de gente que se va, desde hoy vamos a recomendar series sobre fútbol y deporte, fundamentalmente. Ayer vi la serie en Netflix, puede ser series también de YouTube, que pueden estar de libre disposición. Y quiero que ustedes recomienden también. Quiero que
O sea, ayer vi la serie, el documental sobre el traspaso de Figo del Barcelona al Real Madrid y está peinado, pero peinado al lado. Con Gomina. Espectacular, espectacular. Hablan todos los involucrados. Habla Figo, habla el representante, habla Florentino Pérez, habla Joan Gaspar, que era el presidente del Barcelona en ese momento. Habla Guardiola. Habla el Paulo Futre, Paulo Futre, un crack que estuvo metido. No, está buenísimo, está. Bueno, lo recomiendo completamente, ¿eh? Así que Ted Lasso, ese está en Apple, no lo tengo. Figo Alto Traicionero. Es bueno el documental porque Figo, no, yo no sabía, yo no entendía, ta, 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 y al final, pim, pim, pim. Fue, ¿cómo hacer culpa al representante? Hago. el futbolista salió. Suazo, el futbolero salió Suazo con Colo Colo. Claro, salen cosas así. Juego de caballero en Netflix. Cuenta la firma que pasó con Cortés. No puedo, compadre. El trinche, Luis Felipe Valencia, el trinche es un invento. Es un invento de los rosarinos. El trinche Karlovic es un invento de los rosarinos. Lo siento. Nunca pudo jugar en primera. Nunca pudo jugar. Cada vez que jugó en primera, ¿por qué? Porque el trinche era muy hábil, espectacular. Pero cuando los rivales ya lo conocían, le quitaban la pelota, pues. Pero no tenía velocidad. El trinche es un de real invento del periodismo actual argentino, de las redes. Porque yo que leí, siempre leí el gráfico y he tenido acceso a colecciones de gráficos en los años 70, hay una mención del trinche Karlovic. Y si no salía en el gráfico, el fútbol argentino no existía. El trinche en Argentina no existía, era un jugador habilidosito de la B, que es muy, muy elegante, qué sé yo. Pero nunca fue nada muy importante, es un invento, es que a la gente le encanta romantizar, es como un cuento de Fontana Rosa, es como creer que el penal más largo del mundo de... ¡Ay! Se me olvidó el autor. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. ¿Cómo se llama el que era hincha San Lorenzo? Joselito Vaca, ¿no? Bueno, Osvaldo Soriano, gracias Garrido. Osvaldo Soriano, ahí está. ¿Cómo crees que el plan más largo del mundo fue real? El trinche Karlovic es una figura literaria interesante. Siempre los ángeles caídos siempre son interesantes, pero es un invento, man. Me leí de quién es Chile Arellano por tu recomendación. Está bueno ese libro, está bueno ese libro, ¿ah? ¿Cuándo invito a Danilo? Ya lo vamos a invitar. Beto Acosta, ¿qué pasa con el Beto Acosta? ¿Qué pasó? HBO tiene buenas producciones. Sí, la próxima semana voy a ver otro y lo vamos a recomendar acá. Y si es malo, también voy a decir que es malo. ¿Eh? Maradona en Prime Amazon. Sí, está buenísimo ese Maradona porque fue el mismo director que había hecho el de Ayrton Senna. Está buenísimo. Muchachos, recuerden, cuando lleguemos a 12.000 abonados en el canal, viene el triplete. País barra brava, el libro del Cóndor. Y la novela recién salida del horno, Un muerto en el camarín. ¿Ah? Así que Icarus también está bueno. Muchas veces se sintió con Cuacuá, le llamamos a Brasil, pregunta Fernando Morales. ¿Sabes qué? Sí. Dice Felicia representada a Figo, son pesados. Vamos a dejar eso ahí. Cuacuá, dicen los que lo vieron, que Cuacuá era chamaco Valdés, pero con huevo. ¿Y sabéis por qué lo echó Fernando Riera, Cuacuá? Por peluzón, no es que haya llegado curado, no es que haya llegado, no es que haya, es lo que yo entiendo, por peluzón, por palomilla, no se ajustaba a su disciplina. Ahora, si hubiera estado Cuacuá, yo creo que el que salía del equipo era Tobar. O sea, hubiera jugado como un 9 retrasado, pero Cuacuá, todo lo que lo vieron jugar, decían que era un crack, sí, le llamamos a Brasil, y también. Mario Moreno pudo haber tenido más oportunidades, ¿eh? Mario Moreno pudo haber tenido más oportunidades, aunque Jaimito Ramírez uno ve los partidos y jugaba muy bien, Jaime Ramírez, jugaba muy bien. Muy buen jugador Jaime Ramírez. En medio mañoso Berizzo. ¿Te acuerdas cuando cortó cagando? No, pero Fabián Orellana no puede jugar. Sí, pero Fabián Orellana lo cortaron por algo importante, ¿eh? Ojo, a Fabián Orellana no lo cortaron por cualquier cosa, ¿eh? No, no, no. Libro El Cóndor, ¿en dónde lo venden? En una librería, papi. Gustavo Aldea. Libro El Cóndor. En cualquier librería. No sé si está. Yo creo que en la Feria del Libro está. No sé.
Creo que hasta Misael Scutti era curado. No, por favor, no, 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 no. Las barras chilenas vieron el negocio y lo narcotizaron. Hay una historia larga y fallaron. No, esa cosa no. Aldo Marín, excelente libro, gracias. Eladio Rojas, jugador, crack, crack. Yo estuve en la casa de Eladio Rojas en Viña. Tengo tantas historias para contar, papá, hablando con las señoras que estamos haciendo. ¿Qué opinas del presidente Joan Cruz? Que bueno, que o juega o se va a perder para siempre. Tiene que jugar, tiene que encontrar un equipo donde jugar. Que vaya a la furia del libro, no vaya a ir. No, no. Charro Moreno sería el mejor refuerzo de la historia del fútbol chileno. Jurado y todo dicen que sí, ¿eh? Yo tenía un tío, mi tío Quique. Dios lo tenga en la gloria. No sé si, pero vamos. Y le habláis de. Y católico, cruzado a morir. Le habláis del Charro Moreno y se persinaba. Se persinaba. No, crack el Charro Moreno. ¿Puedes pedir que las bibliotecas públicas tengan más libros tuyos? No, viejo, no, no puedo pedir. No. 1500 personas siguiéndonos. Gracias, muchachos. Cuenta la historia de Guatón Santibáñez. Oye, quieren agotar todo un puro programa. Muchachos, ya estamos, estamos. Se nos fue la Sí, hora, se nos fue la hora volando. Domingo, domingo. La hora de King Kong a las 9. No se lo pierdan. Domingo. Ah, y la próxima semana vamos a estar con la historia. Vamos a estar domingo, lunes y jueves. ¿Ok? Domingo, lunes y jueves. ¿Les mola? ¿Les parece? Domingo, lunes y lo voy a jueves. dar en mi agenda. Así que lo va a anotar Perfecto. Patito, porque Patito está para el copo y la patada. Nos encontramos. Eso ha sido todo. Recuerden, a los 12.000 suscriptores. Vamos a hacer el triple sorteo de País barra Brava, todo en un mismo paquete. Roberto Rojas el Cóndor y un muerto en el camarín, cuando tengamos 12.000 suscriptores al canal. Nos vemos, muchachos, y gracias por acompañarnos y lo pasamos bien. Abrazo, abrazote. Yeah.